Estimados ciudadanos, para mí fue una decisión natural escoger a un artista local para crear la escultura que adornará la plaza del ayuntamiento. Un joven con un gran potencial. Señor Duprat, señor Duprat, ¿sí? Háblenos de su escultura, yo, porque este homenaje... Yo hablaré en público, con permiso, gracias. Señor Duprat, acérquese aquí. Hola. Hola. ¿Unas palabras? Oh, sí. Me las he preparado. Buenos días a todos. Según la leyenda, que creo que todos conocéis, en 1450, una joven pastora, acusada de adulterio, fue atada desnuda al olmo de la plaza de Viscarrós durante todo un día. La pobre murió de vergüenza esa misma noche. ¿Por qué tanto lío por un árbol que murió hace tantos años? ¿No basta con plantar otro? ¿Quieres que te tire al lago? Es un símbolo de hace más de 600 años. Ya lo sé, me contaron la leyenda. ¿Entonces? El día que llegué a la región. Desde entonces, cada año en el mes de mayo, aparecía una corona de flores en el árbol, en el lugar donde apoyó la cabeza. Esta leyenda se extendió por toda la región y es aquí, en Osegor, donde he querido homenajear a esta joven, víctima de la locura del hombre. Dime, Arthur. ¿Has llamado ya al fiscal? Sí, capitana. Sé que es su día libre, pero Lucy cree que debería venir. ¿Por qué? ¿Conocía a la víctima? Como todo el mundo, al parecer. Se llama Juliet Labor, pero no sé nada más. Los Labor dirigen el aserradero más importante de las Landas. Es una familia muy influyente. Así que tenemos una víctima conocida entre manos. Ya veo por qué todo el mundo se ha vuelto loco. ¿Seguro que ha sido un homicidio? Sí, el forense ha encontrado hematomas en el torso de Juliet. La empalaron conscientemente con la escultura. Vale, llego en 10 minutos. De acuerdo, hasta ahora. Tranquila, no pasa nada, lo entiendo. Pero, ¿qué dijiste cuando dejaste aduanas? Ah, sí, sí. No te preocupes, la gendarmería es más tranquila. De los homicidios se encargan en Burdeos, no la gendarmería local. Ya. Solo tengo que pasarles el caso. Vale. ¿Y si nos vamos unos días? Me gustaría, pero no puedo. Mañana me voy a Toulouse. Es importante. No solo es dura la vida del gendarme, ¿eh? La del arquitecto también tiene su miga. ¿El fiscal lleva mucho tiempo? Una hora. Ya ha preguntado por ti 2 veces. ¿Te ha dicho por qué? No. Solo sé que ya ha llamado al marido de la víctima para darle la noticia. Los técnicos no han encontrado nada. La gente del ayuntamiento y Antoine Duprat llevan días trabajando en la escena. Es el escultor. De acuerdo. ¿Dónde está? Se lo ha llevado la ambulancia. Se ha desmayado. ¿Cómo? Sí. Pues eso, que se ha desmayado. Ha perdido el conocimiento. Estábamos en primera fila. No sabía que Juliet Laborde estaba dentro.
Investigad de todos modos. No es casualidad que el asesino haya escogido esta inauguración. De acuerdo. Señor fiscal. Hola, capitana. ¿Aún no han llegado los de investigación? De momento no van a intervenir. ¿Se lo van a pasar a la policía regional? No es su jurisdicción. No. Se va a encargar usted, junto con sus antiguos colegas de Bayona. ¿Por qué el servicio de aduanas? Porque investigábamos a Juliette Dabord desde hace 3 días. Señor fiscal. Capitana Irigoyen, ¿ya conoce al señor Beaumont? ¿Me equivoco? Un placer volver a verte, Walter. Señor fiscal, ¿podemos hablar a solas? Desde luego. Disculpe. ¿Puede contarme algo más? Esta semana los de aduanas interceptamos a Juliette Dabord en dirección a España. ¿Intentaba sacar dinero? 100.000 euros en efectivo. El dinero se confiscó, Juliette lo reconoció y recibió una multa antes de volver a casa. ¿Y quieres saber más sobre el origen del dinero? Es lógico. ¿Tiene alguna pista? No, y la víctima ya no nos dirá nada. Veo que siguen en forma. Seguro que harán un buen trabajo en equipo. Manténgame al corriente. Vaya, vaya. 2 años sin noticias. Ha hecho falta un crimen para volver a vernos. Pues sí. Y aquí estamos. Vale. Me gustan los reencuentros. Bueno. Señor fiscal. Trabajo con el Ministerio de Hacienda. Solo me encargaré de seguir el rastro del dinero. ¿Para qué me ha llamado? Oiga, Beaumont. Han asesinado a una mujer poco después de que usted la arrestara. No me creo que se trate de una coincidencia. Existe alguna clase de relación y quiero saber cuál es. Pero yo no estoy cualificado para investigar un asesinato. Y me esperan en Bayona. Tiene la gendarmería de Osegor a su disposición. Se trata de una investigación. Dispondrá de todos los recursos. Si no tiene nada en 48 horas, se hará cargo la policía regional. ¿48 horas aquí? Eso o darles directamente el caso. Pero se encargarían de todo. Y adiós a aduanas. Lo sé, es injusto, pero tengo la autoridad para hacerlo. 2 días, Beaumont, solo le pido eso. Bueno, si me lo pide así. Bueno, mi primer asesinato y el arma del crimen es una rama. Los árboles no son. ¿Y eso? Porque cuando estaba en Auvernia, al coronel le encantaban los alerces. Se pasaba el fin de plantándolos y fotografiándolos. Y luego me lo contaba todo. Un tío raro. Bueno, los alerces están bien. Me recuerdan a la montaña, al aire puro. Sí, claro, ya, pero yo lo que quiero es ser policía, no guardabosques. A propósito, ¿la capitana no estuvo en aduanas antes de llegar aquí? Me parece un poco raro. Se incorporó a la gendarmería para volver aquí con su familia tras el accidente. ¿Una bala perdida? No, estaba en una persecución y su colega perdió el control del coche. Acabó con una fractura encefálica, en coma, en el hospital y todo eso. ¿Le quedaron secuelas? No sé. Tendrás que preguntárselo directamente a la capitana. No me sé toda su vida. ¿Preguntarme qué? Bueno, que si está mejor después del accidente. Sí, estoy mejor. Vale. Muchas gracias por preocuparse, teniente. No, pero ¿quieres saber más? Sí. Bueno, sufro amnesia retrógrada de los 12 meses anteriores al accidente. No. ¿Eso significa que ha olvidado un año entero? Sí, así es. Pero no es para tanto, se lo aseguro. Es increíble. ¿Ya está? Oh, sí. ¿Sí? Pues al trabajo. Vale. Tú sí que eres útil. Lo siento, el teniente Fargés puede ser muy pesado. No, es directo, me gusta. Y bueno, lleva aquí ya 6 meses, es parte de la familia. Sí, pero ya tengo un hermano pequeño, no me hace falta otro. Pa.
Pero, ¿a ti no te iban los surfistas de pelo largo? Sí. Pero al rollo James Bond tampoco le hago ascos. 007. Sobre todo con un coche a juego. ¿Era él el conductor el día del accidente? ¿Lo era? Sí, pero no fue culpa suya. Reventó una rueda, no se pudo prever. No es nada, solo un mal recuerdo. El único malo que tengo de Walter. Ya me lo imagino, veladas íntimas, largas noches en la aduana. Seguro que hubo roce. Lucy, déjalo. Además, lo único que recuerdo de Walter es trabajo y más trabajo. Gracias. Sí, soy yo. ¿Puedo quedarme hoy en tu casa? Sí, estoy en Osegoz. Sí, me pilla bien. Ya te cuento. No, creo que no podré. He venido por trabajo. Vale, te espero, cariño. Cuídate. Hasta luego. ¿Todo bien, señora Beaumont? Emma, mi sobrino aún no lo sabe, pero llega una época de grandes cambios. Ven conmigo. A ver qué dicen las cartas. A ver, veamos. Veamos. Vaya, no está nada mal. Uh-huh. Eso parece. La emperatriz. Todavía no veo nada claro. ¡Oh! ¡La emperatriz enamorada! ¿Café, Walter? No, gracias. La verdad, prefiero que vayamos al grano. Cuanto antes cerremos la investigación, antes me iré. No sabía que me quedaría aquí encerrado 2 días. Estoy con un caso de evasión fiscal en Bayona. ¿Y no son cruciales las primeras horas de una investigación? Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Ese es mi despacho? No, ese es el del becario. En esa esquina detrás de Arthur. Supongo que esta es mi silla. Sí. Bueno, ¿qué tenemos por ahora? Pues no gran cosa. El forense dice que murió entre las 9 y las 10 de anoche. Están interrogando a los vecinos, pero no había mucha gente en la calle a esas horas. ¿Por qué? Ayer fue San Valentín y la gente estaba o en casa o en un restaurante. ¿Y Juliette Labor no estaba con su marido? Esa es una gran pregunta y ahora vamos a ir a que nos responda. Un marido que sabe que su mujer está con otro. Se enfada y eso explicaría la escena del crimen y la relación con la leyenda. Sí, si el asesino quería enviar un mensaje sobre una mujer infiel, lo ha conseguido. ¿Os encargáis? Sí. Imagino que Kelmen Labor esperará que le interroguemos sobre el asesinato, ¿no? Seguro. Ya, pero si le pregunto directamente sobre el dinero, eso lo descolocará. Así que déjame interrogarle primero. ¿Sabes que ya no soy tu socia? Técnicamente no puedes darme órdenes. Y tú a mí tampoco, así que la cosa no será fácil. ¿Qué pasa, Walter? Nada, ¿por qué? No sé, hacíamos buen equipo, ¿no? Juraría que nos apañábamos bien. Te vuelvo a ver y ya no te reconozco. ¿Es porque me fui de aduanas? No, es que nuestras prioridades han cambiado. ¿Recuerdas alguna vez que fuéramos juntos de copas a comer algo o de fiesta juntos? Exacto, no éramos amigos y no veo por qué íbamos a serlo ahora. Hace falta tiempo y no nos sobra. Así que vamos a ser profesionales. Vaya, vaya. ¿Por qué no te subes conmigo al coche? ¿Es por el accidente? No, es por ser profesional. ¿No te parece raro el tal Beaumont? No sé, pero está bien bueno. ¿Ah, sí? Bueno, vale, déjalo. No te pongas celoso. No estoy celoso.
Tú también serás todo un hombre cuando crezcas. Gracias. Pero no me negarás que es muy raro. Ni siquiera sabía que ayer fue San Valentín. Porque estarás soltero. Y eso es lo que me interesa. Vale, ahora tú también estás rara. No sé ni por qué hablo contigo. A veces estás... Adiós. Yo no estoy rara. Estoy centrada en la investigación. Has dejado el intermitente puesto. Si no te importa. Vale. No sabía que lo habían detenido. ¿Cómo iba a saber qué hacía con 100.000 euros? Tampoco sabe por qué se fue a España. No vio ni oyó nada. Señor Laborde, sé que acaba de perder a su mujer, pero tenemos algunas preguntas. ¿Dónde se encontraba anoche? En el trabajo. Mis padres están fuera y me he tenido que encargar de todo. ¿Y qué pasa con San Valentín? ¿Ni siquiera una cena romántica para celebrarlo? El aserradero está en San Severa, más de una hora de aquí. No era posible. ¿Se quedó allí a dormir? No, no. Volví por la noche. ¿Y esta mañana se ha despertado? ¿Ha visto que no estaba? ¿Y no se ha preocupado? Dormimos en camas separadas. A menudo sigo mis acciones por las noches y no le gusta que la despierte. Tenía la puerta cerrada cuando me he ido. Creía que estaba dormida. Disculpe, es mi padre. Tengo que responder. No saben lo de Juliet. Adelante. ¿En serio el truco del teléfono? Walter, quieto. No sirve de nada insistir. No dirá nada hasta que no vea a sus padres. ¿Los patriarcas de la dinastía? Esto es peor que la serie Dallas. Así se hacen las cosas en las Landas. No se habla, todo se arregla en familia. ¿Y si no hablan? ¿Y si es lo que le ha pasado a Juliet? Quizás tenía un amante y los Laborde ajustaron cuentas en familia. Podría ser, no sé. Lo de que duermen en camas separadas por las acciones de bolsa es una tontería. Si una pareja no duerme junta es porque la cosa va mal. La cuestión es, ¿iba tan mal como para que Clement matara a su mujer? La leyenda del Olmo habla directamente de infidelidad. Señala al marido. Si la ha matado de ese modo, es un estúpido. Señor Laborde, no le entretendremos más. Le mantendremos al corriente. Gracias. Una última cosa. Necesito sus libros de cuentas lo antes posible. No puede esperar a que vuelvan sus padres. Avisaré al contable. Tiene el despacho en Cabreton. Pueden dirigirse allí. Muy amable. Gracias. Cristina, ¿un dulce? Chicos, ¿un dulce? No, gracias. Hervé, ¿un dulce? No, gracias. ¿Unos dulces? ¿A estas horas? Arthur, ¿sabemos algo más? Sí, a ver. Juliet anotaba todas sus citas con abreviaturas o iniciales, así que si tenía un amante nos va a costar encontrarlo entre todo esto. A ver, por definición, los amantes suelen ser secretos. ¿Testigos? Tendrá muchos amigos, imagino. Según la señora de la limpieza de los Laborde, a Juliet nunca le aceptaron los padres de su marido. ¿Por qué razón? Nació en secreto, para empezar. Y después pasó la infancia en diferentes hogares. La última vez que se fugó a los 15 años, Juliet salió del país y pasó 10 años fuera antes de volver a la región. ¿Para hacer qué? Trabajillos de todo tipo. Y debía de ser un pibón. Los chicos se la rifaban.
acabó escogiendo a Clement Labor. ¿No hay trapos sucios de la pareja? Cualquier cosa, no sé. Sí, Juliet y Clement se entendían a las mil maravillas. Pero no podían ser la pareja ideal, porque no podían tener hijos. ¿Cómo lo sabes? Por la panadera. En el pueblo nadie sabe nada de un amante. Bueno, lo dejamos por hoy. Los Labor están de vuelta y llegarán por la mañana, ¿de acuerdo? Vale. Yo tengo que seguir examinando sus cuentas, así que me llevará toda la noche. Buenas noches. Adiós, Walter. Espera, Walter. Pero... ¿ya tienes hotel aquí? Sí. Bueno, no. Me quedo en casa de mi tía, en el lago. ¿Ah? ¿Tú tienes familia por aquí? Pues sí. Desde luego, sabe hacerse el duro. Hay que reconocérselo. Sí, bueno, da igual. Le hablé mucho de Osegor, pero nunca me dijo que tuviera familia aquí. No lo entiendo. Igual sí lo hizo. ¿A qué te refieres? Bueno, usted me ha dicho que no recuerda un año entero. Arthur. ¿Sí? Ven. Emma, veo que sigues por aquí. Tu tía y yo hasta que la muerte nos separe. Veo que sigues siendo encantador. Qué alegría volver a verte. ¿De verdad? Lo mismo digo. ¿Qué tal está mi querida Susan? Bien, te está esperando ahí dentro. ¿Y qué? ¿Todavía soltero? Ya veo. Ha estado consultando los astros y las cartas, ¿a que sí? Encantador y listo. Qué pena que no creas en la buena suerte. Bueno, me voy. Hasta pronto. Vale. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría verte! Lo mismo digo. Anda, ven. ¿Aún no te has decidido a vender el restaurante? Ya ves que no. Hace solo un año que murió tu tío y es todo lo que me queda de él. No me atrevo. Entiendo. Y tampoco es que haya muchos clientes. ¿Has hablado con Isabel? ¿Quién te ha dicho que la he visto? Ya sabes que Osegor es un pueblo pequeño. ¿Te creías que no me iba a enterar? No, no hemos hablado de eso. Está claro que no se acuerda. No ha cambiado nada. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Escúchame, Walter. Hace ya 2 años que evitas las landas para no cruzártela. No volverás a tener un golpe de suerte así. Si fuera cuestión de suerte. Tener que trabajar con ella se me hace duro. Y vais a vivir juntos. Que lo haya olvidado no significa que el amor haya desaparecido. Mira, te voy a hacer un café y seguimos hablando. No se puede ser tan negativo. Has cambiado las mesas y las sillas, por lo que veo. Sí, ya era hora. Me gustan mucho.
¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ya has pasado el caso? No se encargarán de la investigación. ¿Ah, no? ¿Lo harás tú? Sí. Con aduanas. Han traído a Walter. Espera, espera, espera. ¿Walter Beaumont? ¿Vas a trabajar con el desgraciado que casi te mata? Mark, por favor. No he podido negarme. ¿No has podido o no has querido? Haz el favor de mirarme, explícamelo. Vale, ya está. Lo entiendo. Podemos hablar si quieres. Pero hoy no me apetece discutir. Sí, hablaremos mañana. Primero tengo que aceptarlo. Recuerda todas las horas que pasé en el hospital, sentado al lado de tu camilla, esperando que salieras del puto coma. Y no. No me apetece revivirlo. No, te equivocas. Ya no siente nada por mí. Ya no hay amor. Y de todos modos, ¿es posible amar si uno no recuerda? Yo la entiendo. Sé lo que pasó en el hospital cuando despertó del coma. Olvidó que quería dejar a su marido. Y de repente solo tenía ojos para él. Entenderás que no quiera separarlos. Pero Walter, hay algo que no sabes. Me lo ha dicho el tarot. Tu vida va a dar un vuelco. Ah, si lo dicen las cartas. Dime, tú que lo sabes todo, ¿qué sabes de la familia Laborde? Muy bien. Tú me cuentas todo el lío y yo te cuento todo lo que sepa. Y presta atención porque me sé todos los detalles. No me sorprende. Ah, verás, la madre. Que no encaja en vuestra hipótesis, porque la leyenda del Olmo no habla de una mujer que le fue infiel a su marido. Walter, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Te decía que la leyenda del Olmo no habla de una mujer que le fue infiel a su marido, sino de una mujer a la que acusaron falsamente de adulterio. Así que todo lo que la leyenda representa son los errores de la injusticia, solo eso. O sea que el asesino habría querido vengarse de Juliet. ¿De Juliet o de su familia? ¡Oh! O de la familia de su marido, los Laborde. Pero entonces... Los platos, por favor. ¿Y qué pasa con los Laborde? Parece que la gente aquí los venera. Pocos los adoran y muchos les temen. Hace algún tiempo, cuando el padre de los Laborde se presentó a alcalde, pintaron en todos los carteles Lothar, Martín y Klaus asesinos. Y Laborde cómplice. Y por supuesto, nadie le votó, claro. ¿Quiénes son Lothar y los demás? No es quiénes, sino qué. Son los tres ciclones que desolaron los bosques de las Landas. Lothar y Martín fueron en el 99. Y Klaus en el 2009. Bien. La cuestión es que después de aquellos desastres, algunos lo perdieron todo y otros sacaron tajada. Y los Laborde serán los segundos. Exactamente.
A costa de los primeros. Mira, Walter, yo creo que tu asesino se esconde ahí. Que es un leñador o algún propietario de parcelas. Alguien que detesta los labores, y de esos hay muchos. Bueno. Susan. ¿Qué? No, nada. Ya veo. Todavía la quieres, ¿no es así? Mi sopa preferida. Claro. Están ahí. Con su abogado, por supuesto. ¿Walter aún no ha llegado? No, le he llamado varias veces, pero salta el contestador. Prueba otra vez o empezaré sin él. ¿Has encontrado el amante de Juliet? No, ya decir verdad, no creo que exista. ¿Y eso? Muchos esquemas repetidos en la agenda. Ningún cambio en los últimos meses. Y lo mismo con la actitud. No ha cambiado de look, no se ha puesto a dieta. Va, ¿y lo de España? He visto varias llamadas a Barcelona. ¿Has investigado eso? No, aún no. ¿Crees que tenía una relación a larga distancia? A saber. ¿Te apañarás? Bueno, mientras tanto yo comprobaré las llamadas entrantes de Juliet, ¿vale? Adiós. ¿Ya? Walter está en el lago de Osador. ¿Qué narices hace allí? ¿Hola? Hola. Necesitaba tomarme un descanso. Ah, claro, muy bien, ya entiendo. ¿Por eso no has venido a ayudarme con los labor? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Los labor no han querido decir nada. Pues mientras tanto he enviado los libros de contabilidad a aduanas. No he encontrado nada. O estamos equivocados o son muy astutos. Razón de más para trabajar juntos. Somos compañeros en este caso. ¿Compañeros? Qué gracioso. Porque he interrogado a varios ladrones de guante blanco y sin nada sólido que les haga hablar, no sirve de nada. Así que pierde tu tiempo, pero el mío vale mucho. Ese es el procedimiento. ¿El procedimiento? ¿Es el uniforme lo que te obliga? El procedimiento, no me vengas con esas. No. No me creo que no hayas aprendido nada tras tantos años conmigo. Tenías razón. No solo los labor no me han dicho nada, sino que han presionado al prefecto para que encontremos al asesino de su nuera lo antes posible. No es para tanto. Haces un buen trabajo. No te preocupes. El número español al que llamó Juliet es de un agente inmobiliario. Así que los 100.000 euros que le confiscó seguro que eran para comprarse un piso. ¿Los labor blanqueaban en el sector inmobiliario? O quizá lo hizo ella por su cuenta y no les gustó la idea.
¿Juliet tenía contacto directo con los competidores del aserradero Laborde? ¿O no sé, con leñadores o gente relacionada con el bosque? ¿Cómo sabe eso? Justo iba a ir. Acabaré haciéndome gendarme. ¿Antoine Duprat, el escultor? Juliet le llamó varias veces. ¿Hay relación entre él y los árboles, aparte de sus obras? Vaya. Muchos vecinos tienen parcelas y trabajan en el bosque. Y Duprat poseía una buena parte. Unas 20 hectáreas, para ser exacta. ¿Le vendió el terreno a los Laborde? Afirmativo. Y después tuvo que renunciar y acabó arruinado. ¿De dónde ha sacado la idea del bosque? ¿Has investigado solo? No, se le ha ocurrido a mi tía. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace su tía? ¿Quién es Miss Marple? ¿Eso es el informe de Antoine Duprat? ¿Me permites? Gracias. Vamos a ver a Duprat. Si se desmayó al ver el cadáver de Juliet, quizás la conocía mejor de lo que creemos. Me lo quedo. No se preocupe. Oye, ¿puedo preguntarle a mi sobrino? Se le da de muerte el culo. En serio, ¿de qué va este tío? Se ha tapado un tatuaje. ¿Ha estado en la trena? ¿O es un romántico empedernido? ¿Antoine Duprat aún vive con sus padres? Tuvo que volver después del ciclón. Los que lo pierden todo se aferran a la familia. Algunos ni siquiera tuvieron esa suerte. Las aseguradoras tardan años en pagar la indemnización y los Laborde me ofrecieron dinero en efectivo. Es todo. ¿Cree que fue una mala idea? No le dejó elección. Jean-Charles Laborde les pone una pistola en la cabeza a los pequeños agricultores. Relájate, papá. Si hubiera esperado, los mercenarios habrían venido a vaciarme la parcela. ¿Los mercenarios? Leñadores independientes que vienen a recoger los árboles caídos tras los ciclones. La mayoría viene de Europa del Este. Se aprovechan de las subvenciones antes de volver a su país para vender la leña. El doble de beneficio y además del todo legal. Bueno, tengo que volver. Tengo dos operaciones esta tarde. Nos vemos allí. Vale. Miren, mientras los Laborde cuentan su fortuna, yo encadeno guardias en el hospital, así que díganme qué es lo que buscan exactamente. La verdad es que no tenemos claro lo que buscamos. ¿Verdad, capitana? Ahora mismo nos gustaría conocer la relación entre su hijo y Juliet Laborde. Puramente artística. Un día se paró en la plaza mientras yo esculpía el olmo. Una admiradora. Le encanta el trabajo de Antoine. Vino a ver sus cuadros. Vengan. Les enseñaré lo que hago. Juliet se enamoró de esta serie. Quería que se la presentara a galeristas. Quería ayudarme. ¿Y lo hizo? Espero que no. Esto no está terminado. Así no se puede vender. Lo siento, pero... No se lo tome a mal, señor Duprat. Pero su técnica deja mucho que desear. Tiene razón. Yo ya le dije a Juliet que solo era un aficionado. Aprendí a esculpir como un profesional, pero para pintar solo hay un modo. La escuela de arte, siempre lo mismo. Desgraciadamente, yo no pude ir. Sin duda tiene un estilo propio. Y pasión por Picasso. Por su periodo cubista. El más sombrío. El siguiente al periodo rosa es quien me inspiró a pintar. Bueno, no queremos entretenerle más, señor Duprat. Gracias. Adiós. 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 ¿Qué ha sido ese numerito? ¿Sabes que estamos llevando a cabo una investigación de verdad? ¿De qué vas? ¿Por qué no sigues el procedimiento? No se te escapa nada, ¿eh? En este caso, eso no es lo importante. ¿Ah, no? ¿Y los cuadros de Duprat sí que lo son? ¿Sabes dónde estudió pintura Pablo Picasso? No.
En la Escuela de Artes y Oficios, donde todo artista digno de llamarse así sueña con estudiar. Genial, muy bonito. ¿Y qué relación hay entre el asesinato y España? ¿Esa escuela está en Barcelona? Aún mejor, pero muy bien. Se encuentra en el barrio en el que Juliet iba a comprar un piso, en Sant Andreu. Para que cumpliera su sueño. Así que era su amante. ¿Eso parece? Si Clement Labor descubrió la relación entre su mujer y el escultor, el mensaje está claro. ¿Y la escena del crimen también? Vaya, no sabía que fueras experto en pintura. Puede que sea una de las cosas que olvidaste tras el accidente. Os metíais mucho conmigo. Tú a veces eras muy cruel. Hay algo que nunca he entendido, Walter. Cuando me desperté del coma, le pedí a todo el mundo que me contara lo que había olvidado. Todos lo hicieron, menos tú. ¿Por qué? Yo también fui a verte al hospital, incluso el día que despertaste. Recuerdo que estaba tu marido y no quise molestaros. En ese momento parecías tan feliz que... Sí, pero podrías haberme contado, yo qué sé, qué hacíamos y esas cosas. ¿De verdad quieres saber lo que hacíamos? Sí. Bueno, no era nadie importante para ti. Era un compañero más. Solo que peor, porque era tu jefe. Me lo contó el coronel. Ah, capitana. Tenemos algo muy gordo. Haz los honores. Mejor que se remangue, señor Beaumont. La cosa es que Juliet Labor no era una saltacunas que quisiera pagarle un estudio a su amante. Porque el piso que compró tenía 4 habitaciones. Y lo puso a su nombre. Vale, quizás quería vivir con Antoine Duprat en Barcelona. Podría ser, pero eso no es todo. He descubierto que Juliet llevaba años tomando la píldora. ¿En serio? ¿E hizo creer a su marido que no podía tener hijos? Quiero que contrastéis las agendas de Juliet y Antoine Duprat para averiguar dónde y cómo quedaban. Gracias. ¿Sabéis de alguien que pueda hablarnos sobre los mercenarios o el negocio de la madera? ¿Sigues insistiendo con lo del dinero de los Labor? Será de formación profesional. Creo que yo podría ayudarle, señor Beaumont. ¿Sí? Vengo de una familia de leñadores, así que conozco una zona en el bosque que valdrá perfectamente. Bucólica como ninguna. ¿Bucólica como ninguna? Puedo llevarle cuando acabemos. Sí, es una idea genial. Yo también voy. Ya sabéis el dicho, 4 son multitud. Yo iría, pero tengo trabajo pendiente. Esta era la parcela unos días antes del ciclón. Pinos, robles, vegetación. Y aquí una semana más tarde. Y ahora está así. Desde luego es impresionante. Cuando estaba en Bayona, venía aquí los fines de semana a casa de mis padres. Parecía una zona de guerra. Los mercenarios tienen un nombre muy apropiado. Así que trabajan por su cuenta y de manera legal, ¿no? Sí. Despejan el bosque tras las tormentas. Es una cuestión prioritaria, por seguridad. ¿Y qué pintan los Labor en todo esto? ¿Por qué compraron parcelas como la de Antoine Duprat? Para llevárselo todo. Al ser los únicos propietarios, podían decidir qué mercenario trabajaría en sus terrenos. En general, al mayor postor. Chantaje puro y duro, pero legal. Y Juliet era una Labor. ¿Podría ser que la asesinaran por eso varios años más tarde? No. Mi hermano dice que si a un leñador o a un mercenario se le hubieran cruzado los cables, se habría cargado a Labor padre. Y que lo habría hecho entonces. Un callejón sin salida. Una buena pista para el efectivo. Una de mis fuentes me indica que Juliet sufrió un cambio hace 2 meses. Estaba más triste, me inquieta. ¿Tu fuente no será tu tía? Sí, lo confieso. Ya veo. Y sus amigas del mercado de Osegor, que son unas cotillas. Vale la pena investigar qué le pasó a Juliet Labor entonces. Yo vuelvo donde Antoine Duprat para presionarle, ¿vale? De acuerdo.
¿Estás bien? Sí, gracias. Simple y eficaz. Bien jugado. No soy la única que ha caído rendida a sus encantos. No sabía nada de lo del piso. No entiendo por qué haría algo así. Por amor. ¿Cuánto tiempo duró lo vuestro? ¿A qué se refieren? Ya sabe a qué nos referimos, pero a mí lo que me interesa es por qué se interesó Juliet por usted. No pudo ser por la pintura, no sabía nada. Seguro que sus obras le importaban un bledo. Así que, ¿qué era? Le digo que no lo sé. ¿Dónde estaba anteayer por la noche cuando Juliet fue asesinada? ¿Con ella en la plaza? No, estaba en mi taller preparando el discurso para la inauguración. Lo escribí en el ordenador. Pueden comprobarlo. Antoine Dupré no tenía ni idea. ¿Estamos de acuerdo en que es inocente? Estamos de acuerdo. Por primera vez, sí. Son buenas noticias. ¿Me permites? Por supuesto. Gracias. Lucy ha encontrado esto de hace 2 meses. Un número que aparece varias veces entre las llamadas de Juliet, una tal Françoise Coste. Aún no tenemos nada sobre ella. Vale. Buen trabajo. Gracias, Arthur. Tiene redes sociales y una asociación para la investigación de niños nacidos en partos secretos en la región. ¿En partos secretos? ¿Como Juliet? ¿Quiere decir que Juliet quería encontrar a sus padres? Es posible. ¿Y si lo consiguió? Una hija que aparece 40 años más tarde puede crear tensiones en la familia. Seguramente. Pobre Juliet. ¿Quién podría hacerle eso? ¿La conocía bien? No. Vino 2 o 3 veces y después no volví a saber de ella. ¿Por qué? ¿Juliet encontró a sus padres y ya no volvió a necesitar su ayuda? Cualquier cosa podría sernos de ayuda. Aunque ella se lo confiara solo a usted, puede contárnoslo. Ponerse a buscar a la familia puede ser muy duro. Hay quienes no lo soportan. ¿Quiere decir que se rindió? No lo sé, pero creo que sí. Le ayudé todo lo que pude, pero no sirvió de nada. Y cuando dejó de llamarme, supuse que abandonó. ¿Y no trató de ponerse en contacto con ella? No. Ayudo a la gente de manera voluntaria, pero respeto su decisión. Si no se rindió, ¿cree que pudo valerse de otros medios para encontrar a sus padres? Sí, supongo que sí, claro. Juliet pasó 2 meses inquieta por sus indagaciones. Tenemos que saber si encontró a sus padres. Perdona, ¿te molesto? Han detenido a Jean-Serge Laborde en el aeródromo de Biscarros. Trataba de ir a Suiza. He hecho que detengan a toda la familia. ¿Has estado investigando sin mí? Es parte de mis competencias. Conozco a los clientes así. Siempre se comportan igual cuando se cierra el cerco. ¿Y no se te ha ocurrido contármelo? Vaya, ya estamos discutiendo. No podía durar. ¿Por qué me odias? ¿Te hice algo y lo he olvidado? No te odio, Isabel. Nada más lejos. Creía que todo iba mejor entre nosotros. Los gendarmes han estado aquí. ¿Qué ha pasado con Juliet? No, les he mentido. Están investigando una pista falsa, pero saben que Juliet estaba investigando. Escúchame, tengo que verte. Esta misma noche. No más tarde.
Es por aquí. Acompáñenme. Gracias por la excursión. Disculpe. Sí. ¿Puedo acceder al archivo central? Sí, claro. Continúe. Bien, vale. Arthur. Sí. ¿Cómo entro? Esto es una antigüella. Con un permiso de la Gendarmería Nacional o con el de la capitana. Y con unas disculpas, ya de paso. A ver si lo entiendo. ¿Están en guerra? No, para nada. El señor Beaumont no tiene contraseña y eso no me incumbe. Disculpe. Gracias. ¿Arthur? Sí. ¿Lucy? Vale, cuanto antes termine, antes se irá. Eso es lo que quiere, ¿no? Bien, supongamos que Juliet encontró a sus padres. ¿Y si descubrió que vivían cerca de ella? ¿Los Labor? Poco probable, pero no imposible. Eso explicaría por qué quiso irse tan lejos. Imagínese qué horror descubrir que se ha casado con su hermano. Pero en este caso todo es posible. ¿Por qué no los Duprat? Y Juliet querría ayudar a Antoine porque era su hermana. Sí, ¿por qué no? Seguid investigando. Vale. Vaya, no se me había ocurrido. Ah, se lo advierto. No diremos ni una palabra si no es en presencia de nuestro abogado. Ah, es verdad, en las Landas no se habla. Se ajustan cuentas en familia. Siéntese, señor Labord. Puede seguir sin decir ni pío, pero he encontrado su contabilidad B. Los bancos suizos cada vez cooperan más. Creía que investigaban el asesinato de mi mujer. Sí, por cierto, iba a dejarle para instalarse en España. ¿Lo sabía? Después de robarle 100.000 euros, no podía denunciarlo. Sí, ella conocía sus tejemanejes. Es lo que nosotros llamamos un móvil seguro. Suficientemente seguro como para acusarle del asesinato de Juliet y llevarle ante el juez. No. Eso es justo lo que quieren. Cierra el pico. Me da igual lo que me digas. Estamos aquí por tu culpa. Y usted se equivoca. No teníamos razón alguna para matarla. Jean Charles. Por favor. Estábamos al corriente de que Juliet se iba a mudar a Barcelona. Estaban separándose. ¿Por qué? ¿Su mujer tenía un amante? No. No, me lo habría dicho. No, rompimos por algo más personal. ¿Porque no podían tener hijos, quizás? El día que le dije que no podía vivir sin ser padre, me di cuenta de que se había acabado todo. Le ofrecí el dinero a Juliet para que empezara de cero. No había problemas entre mi nuera y nosotros. Muy bien. Muchas gracias, señora, señores. ¿Qué le parece? Tenías razón. No tenemos que ser amigos. Pero yo tenía razón. Formamos un buen equipo. Bien, admito que no he sido siempre muy profesional ni muy amable. Llevaba tiempo tomando la píldora a espaldas de su marido. Ya no le quería, pero no quería hacerle daño. Así que seguimos insospechosos. Ojalá supiéramos algo de sus padres.
¿Y si simplemente acudió a la vía legal? ¿Al CNAOP? ¿El qué? El CNAOP, el Consejo Nacional por el Acceso a Orígenes Personales. Es un consejo departamental en Montmartre. Se encargan de la información de los partos secretos. ¿Por qué sabes estas cosas? Porque yo también fui adoptado. Pasé mucho tiempo buscando a mis padres, así que sé cómo funciona. Nunca nos lo habías dicho. No ha surgido la ocasión, y no es que lo ponga en el currículum. ¿Y encontraste a tus padres? No. Pero espero que Juliet lo consiguiera. A no ser que muriera por eso. Pero tiene que haber una razón para haberla matado así. No tiene por qué haber una razón. Quizás el asesino solo quiso confundirnos. Pero bueno, ese no es mi trabajo. Yo ya he terminado y han pasado 48 horas. ¿Me permite de todos modos que mañana lo repase todo antes de volver? Claro. Gracias. Oiga, capitana, ¿le apetece tomar algo así entre chicas? Claro, voy a cambiarme. Ay. Señor Beaumont, ¿por qué no vuelve a casa ya? ¿A qué te refieres? Ya ha terminado la investigación. Y Bayona está solo a media hora. Algo ha pasado entre usted y la capitana Irigoyen. La investigación ya no me concierne y lo otro no me incumbe. Pues sí, porque la aprecio mucho y no quiero verla desgraciada. Joder, por culpa suya olvidó todo un año de su vida. Le robó un año de recuerdos. ¿Acaso imagina lo doloroso que es? Así que deje de ser un capullo con ella. ¿Has hablado de mi madre? No, creo que no. Era muy desgraciada. Mis padres estuvieron juntos más de 10 años, pero no se querían. Lo siento mucho. No se preocupe. Lo que quería decirle es que me he dado cuenta de cómo ha llegado esta mañana. Hace mucho que la cosa no funciona con Mark. Fingimos, pero es cada vez más duro. No quiero volver, pero no sé qué hacer. ¿Y por qué no va a donde Beaumont? Lo digo en serio. No me diga que no le atrae nada. A mí sí. Sí, pero me enerva. Y la verdad es que no sé por qué. Es por lo del espejo. Es muy normal. ¿Qué es eso? Lo que le refleja es lo que usted siente. ¿Le gusto? Claro. Oh. Está más claro que el agua. No deja de mirarla, me he fijado. Yo le miro y veo que la está mirando a usted. ¿Le miras? Solo un poquito. Tenía razón. Debería haber vuelto hoy mismo. Estoy harto de luchar. ¿De luchar? ¿Y contra qué? Si tú supieras... Contra las ganas de abrazarla, de besarla. Vamos, que la quiero. Todo un señor problema. He hablado con amigas que conocen a los Irigoyen. Y te digo que a esa pareja no le va tan bien. ¿Sabes? A veces la vida nos da una segunda oportunidad, querido. Esta es tu oportunidad. No la desaproveches. Tiene un nuevo mensaje. Hola, Isabel, soy yo. Estoy encerrado en Toulouse al menos 48 horas más. Ya te iré contando. Hasta pronto. ¿Qué?
es el móvil de Mark Irigoyen. Deje un mensaje. Sí, soy yo. Qué triste que hablemos así, a través de mensajes. Mira, creo que será mejor que te quedes en Toulouse para pensar. Bueno, no. Mira, Mark, no nos engañemos. Mejor separarnos antes que odiarnos. Sé que piensas lo mismo. Llámame cuando te apetezca. Cuídate. ¿Sí, Arthur? No. ¿Estás de broma? No, ya voy. Pasaba camino de la gendarmería y he visto que habían arrancado la baliza. ¿Isabel lo sabe? No, no responde. Mierda. Lucy ha ido a buscarla. Otra víctima, capitana. No toqué nada con las manos. Sí, perdón. François Cos murió anoche y esta vez tampoco hay testigos. Creo que querían hacerla callar. ¿Y la corona de flores? Es parte de la leyenda, ¿no? Sí, tienes razón. Y las dos víctimas estaban en el mismo lugar. La escultura, el olmo... ¿Pero qué estaban haciendo aquí las dos? La única relación es la investigación de Juliette sobre sus padres. ¿Qué tienes? He llamado al CNAOP y acudió allí hace 2 meses. He solicitado una comisión rogatoria. La recibiré por la mañana. Pero Juliette no era hija ni de Annie Duprat ni de Julien Laborde. Ninguna de las dos estuvo embarazada hace 40 años. Gracias. Walter. Necesito tu ayuda. Sola no puedo. Y no quiero que a estas alturas se encargue la regional. Te lo pido como favor. No me pidas nada. No te voy a dejar. Soy tu hombre. Tu compañero. Falta una contraseña. Mira. Françoise Coste trabajó durante más de 30 años de matrona en Mont-de-Marsan. Tenía acceso a los archivos. Al desvelar las identidades, quebrantó el juramento hipocrático. No tenía derecho. Sabía quiénes eran los padres de Juliette, nos mintió. Y cuando le dijimos que había muerto, entendió qué había pasado. ¡Ah!
¿Diga? Lucy, analiza todas las llamadas del fijo y del móvil de François Coste. Quiero saber si llamó después de nuestra visita. Acabo de recibir los registros de las operadoras. Así que ahora mismo le aviso, capitana. Espera, espera, pásamela. Pero... Capitana, estábamos equivocados. Acabo de recibir los archivos de la CNUP. Juliet no buscaba a sus padres. Buscaba un niño al que dio a luz en secreto hace 25 años. Toma, Lucy. ¿Estás bien, Arthur? Es que... Juliet fue abandonada al nacer y luego hizo lo mismo. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo hacerlo cuando sabe lo duro que es? Quizás no tuvo elección. Se quedaría embarazada con 15 o 16 años. Solo era una niña. Lo importante es que Juliet quiso reparar el error al tratar de encontrar a su hijo. Sí, y acabó muerta. Menudo final feliz. Su historia acabará cuando descubramos al asesino. François Coste llamó al hospital de Mont-de-Marsan ayer después de que se marcharan. ¿Con quién habló? Imposible saberlo. Todas las llamadas pasan por la centralita. Oh, seguimos atascados. François ayudó a Juliet a encontrar a su hijo, pero no nos lleva a ninguna parte. El hijo no sobrevivió al parto. ¿Y nadie se lo dijo en el momento? La ley es clara. En cuanto el bebé sale de la sala de partos, la madre ya no puede saber nada. No es posible. Volvemos a la casilla de salida. Ven. Sabemos que el hospital es la conexión entre las dos, pero aún nos falta otra relación entre las víctimas. Oye, el padre de Antoine, Joseph Duprat, es médico. ¿Dónde trabaja? Espere. En Mont-Marsan. Es ginecólogo desde hace 30 años. Bien, ahora tenemos que saber qué pasó entre estas tres personas hace 25 años. Joseph Duprat se ocupó del parto de Juliet. Uh-huh. El bebé murió y el médico no pudo hacer nada, pero eso no nos sirve de mucho. A no ser que no fuera un accidente. ¿Duprat cometió un error médico? Y François, la matrona, no se enteró hasta que las investigaciones con Juliet revelaron un detalle importante y se dio cuenta de todo. ¿Y se lo contó a Juliet? Hay un problema con Duprat. Ayer estaba trabajando. No pudo matar a François Coste. Y cuando murió Juliet, estaba celebrando San Valentín. Ah, San Valentín. Así que nos sigue faltando algo. Pero ¿dónde está el fallo? ¿Vas a ver al marido? Aunque Juliet no le dijera nada sobre su pasado, si le hacemos las preguntas adecuadas, quizás nos pueda dar una pista, ¿no? Vale, ¿quieres ir solo? ¿Solo? ¿Estás segura? Sí, claro, me fío de ti. Hacerlo yo mismo. Aunque ya no estuviéramos enamorados, seguía siendo muy importante para mí. No lo dudo. Hay mujeres imposibles de olvidar. Es de roble. Su árbol favorito. ¿Sabía que era el árbol original de las landas? Los pinos se plantaron para detener la arena. No sé por qué le cuento esto, si le da igual. No, no. Lo único que deseo es que detengan a quien la mató. Nos vamos acercando, señor Laborde. Falta poco. Pero
Necesito que me hable de Juliet antes de que le cuente algo muy importante. Según el forense, son dos asesinos. ¿Y el segundo es un imitador o un cómplice? Seguramente un cómplice. No está claro. Annie Duprat es la coartada de su marido para el primer asesinato. Ella también trabaja en el hospital. ¿De qué? Es su secretaria. Ven conmigo. ¿Por qué no me dijo nunca que había tenido un niño? Porque dejó atrás esa vida. Su única familia era usted. Al principio no queríamos. Y después empezó a molestarme. Todo es culpa mía. No, no podría haber sabido. Ni Juliet tampoco. Hacía mucho que ya no hablábamos. Ni siquiera me contó que usted la había arrestado por el dinero. ¿No mintió la otra vez que nos vimos? ¿Lo supo por nosotros? Sí. Sí. Juliet volvió la semana pasada de Barcelona. Volvía feliz, muy feliz. Supuse que había firmado ya los papeles. ¿No está Isabel? ¿Es todo la capitana? No, se ha ido a casa de los Duprat con la teniente a mi lado. ¿Por qué? No, por nada. Tú me vas a ayudar. ¿Listo? Vale. Bien. El lunes al mediodía, Juliet Labor salió de la aduana de Bayona y se dirigió a Osegor. No, al parecer se fue de todos modos a España. ¿Sin el dinero? Entonces no solo fue para firmar los papeles del piso. Tenía que hacer más cosas. Sí, repostó a la salida de Hendaya y pagó con tarjeta en un laboratorio. ¿Un laboratorio de análisis? Espere. Especializados en comparaciones de ADN y resultados en una hora. ¿Y si no fue el bebé de Juliet Labor el que murió en el parto, sino el de los Duprat? Sí, tiene sentido. Los dos bebés nacieron el mismo día. Uh-huh. Pero eso querría decir que fue Duprat quien cambió las identidades de los niños. Y Juliet quería que Antoine estudiara en la mejor escuela de Bellas Artes. Porque era su hijo. Qué fuerte. Y ella lo descubrió. Sí. Isabel está con los Duprat. ¡Mierda! Walter, Walter. No se lo tome a mal, pero prefiero conducir yo. Está nervioso y podríamos tener un accidente. Isabel, soy Walter. Llámame. El señor a la gendarmería. Se niega a hablar. Ya está detenido. La capitana no ha dudado. ¿Está dentro? No. Ha ido en busca de Annie Duprat. ¿Qué? ¿A dónde? Al lago. ¿Su mujer se ha marchado con su hijo? ¿Con Antoine? Pide refuerzos. Avisa a las patrullas. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Llegaremos al mar por el canal y nos iremos lejos de aquí. ¿Qué? Ayúdame. Buscarán el coche, pero no el barco. ¿De quién hablas? ¿Qué está pasando? De quienes quieren separarnos. Isabel, soy Walter. No hagas nada antes de que llegue. Se acabó, señora Duprat. ¿Qué has hecho? ¡Eh, mamá! ¡Suelte el arma! ¡Suéltela usted o disparo! ¡Que suelte el arma!
Walter, las hemos encontrado. La capitana está allí. Jan y Dupra está armada. ¡Que la suelte! ¡Cálmese, por favor! ¡Y suelte el arma! Mamá. ¡Quiero irme con mi hijo! ¿Lo entiende? ¡No podrán quitármelo! ¡Es mi hijo! ¡Es mío! Tranquila, señora Dupra. Suelte el arma. Mire. Cálmese. ¡No! ¡Váyase! ¿Por qué quieren quitarme a mi hijo? ¡Váyase! ¡Déjenos tranquilos! Mamá. Cállate. Espérame en el barco. No, Antoine, quédese ahí. Quédese ahí. Señora, baje el arma. Déjela en el suelo, por favor, se lo ruego. Ha ido demasiado lejos. Yo solo quería ser feliz con mi hijo. No lo dudo. Hace más de 20 años que el destino trata de impedírmelo. ¡No se mueva! ¡Quédese donde está! ¡Mamá! ¡Isabel! ¡No se muevan! ¡Alto! ¡Quietos! ¡Mamá! ¿Te ha dado? Estás bien. ¡Al lago! Tranquila. Ya los tenemos. Tranquila. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Ha sido un ataque de pánico. Qué lamentable. Temía haberte vuelto a perder. ¿Cómo que he vuelto a perder? Tus ojos. Ya me acuerdo. ¿De qué? Tus ojos mirándome. A ti te gusta Mozart y a mí los Rolling Stones. Siempre discutíamos para decidir qué escuchar. Ahora está claro el parecido con Juliet. Los mismos gestos. Los mismos ojos. No sabe nada. Por desgracia, Isabel no tuvo la ocasión de contarle la verdad. Pobre chaval. Si quiere, puede ir y hablarle de Juliet. Gracias. ¿Sabe que según la ley, Clement Laborde no puede ponerse en contacto con Antoine Dupra? No. ¿No? Pues entonces habrá que impedírselo. Es usted muy raro, señor Beaumont. Para la capitana. ¿Ya se va? ¿No lo entenderá? Yo creo que sí. Bueno, le está esperando en su despacho para el interrogatorio. Arthur lo hará de perlas. ¿Y volverá? ¿Quién sabe? Buen trabajo con la investigación. Ha sido un placer. Lo mismo digo. ¿Qué habría sido de él sin nosotros? Habría vivido su vida. ¿Yendo de una casa de acogida a otra? ¿Eh? Nosotros lo acogimos, le dimos amor y también una buena vida. Y no hicimos daño a nadie porque Juliet no lo quería. Da igual cómo se pongan, la capitana tiene razón. Le ofrecieron a Antoine la vida de otro niño, la del suyo. Usted no sabe cómo nos sentíamos. No, ¿sabe cuántos años tratamos de tener un hijo? El infierno que sufrimos. No, no nos juzgue.
Y cuando al fin llegó, murió en el parto. ¿Les parece normal? Así que tomó la iniciativa. Mi hijo murió en mis brazos. Sabía que mi mujer no lo soportaría. Cuando llegué a la sala de bebés y vi al hijo de Juliet solo, en buena forma, sin familia, decidió cambiar los bebés. Y todo fue bien, hasta que Juliet quiso encontrar a su hijo. De todos modos, ¿cómo lo supo? Un día vino a verme al hospital. Quería saber por qué exactamente murió su bebé y dónde estaba enterrado. ¿Y no le mintió? Claro que sí. Estaba a punto de irse cuando vio una foto que tenía en la mesa. ¿Una foto de Antoine? Lo entendió de golpe. Instinto maternal, o como prefiera llamarlo. Me llamó una semana más tarde. ¿Suele pedir cita a estas horas? ¿Y usted suele aceptarlas? ¿Sabe por qué le he llamado? Si no, no habría venido. ¿De qué habla? He venido a ver a Antoine. Me ha dado una tarjeta de visita. Suficiente para tener una muestra de ADN y compararlo con el mío. 99% de compatibilidad. No, de eso nada. Usted no lo entiende. No es usted quien no lo entiende. Se acabaron las mentiras. Quiero recuperar a mi hijo. ¿Su hijo? ¿Se está riendo de mí? Venga. Venga, quiero enseñarle una cosa. Mire. Le hemos iniciado en el arte. Le hemos inculcado amor por la pintura. ¿De verdad cree que podría haberlo hecho con la vida que tenía planeada? ¿Eh? O quizás no había planeado nada. Antoine es feliz. Será un artista con mucho talento si no viene a fastidiarle la vida. Lo tendrá todo cuando sepa la verdad. Quizás más aún. Y usted no podrá impedirme que se lo diga. Entonces me asusté. Me aproveché del lugar para la puesta en escena del Olmo. Para enviarnos una pista falsa. Cuando le dijimos a François Coste que Juliet había muerto, quiso saber qué había pasado. Le llamó al hospital, pero cogió su secretaria. Y su secretaria es la señora Duprat. Así que se encargaron del problema esa misma noche. Su marido hizo eso hace 25 años para protegerla. Hace mucho que sabía que Antoine no era su hijo. Tendría 10 años. Había muchas cosas que no encajaban. Pero ¿qué importaba? Yo lo quería. Y a pesar de todo, él era mi pequeño. ¿Y no pensaron que la verdad acabaría saliendo a la luz? Sí, a diario. Todos los días temía el instante en que pasara. Pero era el precio a pagar. No me arrepiento. ¿Y la corona de flores sobre François Coste? Contarlo todo a la gendarmería. Te considerarán cómplice. Yo nunca quise que muriera. Fue un accidente. Mi marido no habría matado a la pobre. Entonces, confiésalo. Tienes una oportunidad para salir con honor y contárselo todo a vuestro hijo.
Deberías hablar con él. No sé si sabré qué decir. Confío en ti. Eres un buen tío. ¿Un buen tío? ¿Un buen tío como quién? Eres como mi hermano pequeño. Como tu hermano pequeño, ¿eh? Vale, no está mal. Voy a ver. Estaré frente al mar. Te estaré esperando. Está en tus manos. Pero quiero que sepas que no soportaría volver a perderte. Ya te estoy esperando. Te quiero. ¿Intentaste pasar página? No lo sé. ¿Tú lo habrías hecho? No lo sé. ¿Sabes si sigue en venta el piso que vimos en Bayona? ¿El de la terraza enorme? Ah, sí. No, desgraciadamente lo vendieron. Fui yo quien lo compró. ¿Qué? Siempre tuve la esperanza de que acabáramos juntos.